soy Jeffrey Vergara y tú estás escuchando Al Mensajero Maranata, un programa que explora las motivaciones de personajes bíblicos y cómo sus decisiones pueden guiar las tuyas. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, a ser tentado por el diablo en un duelo santo. No fue una tentación común, era de naturaleza divina, algo que está en otro nivel, fuera de nuestra rutina. Tres pruebas recibió el Hijo de Dios. Si fallaba en cualquiera, nuestra salvación no sería. Pero Dios amó tanto al mundo que su Hijo murió en la cruz solitario y en agonía. Y apareció un ángel de luz, que una vez fue un querubín protector en el cielo, hasta que su corazón emprendió el vuelo. El orgullo y la envidia consumieron su mente, y anheló un trono que no estaba a su alcance. Expulsado de los cielos, su lugar perdido, buscó tentar a la pareja que Dios había creado con amor infinito. Y lo logró. Y al ver cómo la gloria de su creador de ellos se apartó, así Satanás se regocijó en su victoria. Y hasta el día de hoy busca nuestra perdición notoria. Fue un momento de silencio para los mundos celestiales. La armonía se rompió en pedazos, era algo sin igual. Pero el amor del Salvador no se detuvo ni un instante. Cuando hubo pecado, hubo un plan divino al instante. Desde la fundación del mundo se planeó la redención. Un sacrificio supremo, una gran obra de amor y perdón. A través del niño prometido, en un nacimiento solitario, la Escritura nos cuenta la historia, mostrando cómo todo comenzó antes de que Adán y Eva perdieran su gloria. En el principio Dios habló y todo fue creado. Con su palabra la existencia se formó en un acto sagrado. Y en la cima de su obra, hecha de barro y tierra, el hombre fue creado, su creación más preciada y sincera. Sopló en sus narices su aliento vital, y el hombre cobró vida, un ser sin igual, moldeado de dos combinaciones. Un alma compleja, un enigma en soluciones. Mas apenas dio vida, pronto se la arrebataron. La desobediencia a Dios causó el dolor en las generaciones. En vez de ser la roca de la fundación, se usó para quitar la vida a su creación. El corazón del hombre era malo sin cesar. Fueron advertidos, pero no quisieron escuchar el mensaje de vida eterna sin par. Pero Dios levantó a 8 fieles sobre madera y agua. En un arca que Noé construyó con amor y entrega, Babilonia cayó tras el diluvio. El fiel Abraham, como paloma voladora, salió de una higuera maldita. De su semilla surgiría una gran nación bendita. Pero el tiempo avanzaba y su paciencia no era suficiente. Intentó ayudar a Dios, pero no de la manera conveniente. A través de sus propias obras quiso traer salvación, mas esto solo trajo decadencia y desolación. 400 años bajo la opresión. Dios envió a Moisés para liberar a su bendita nación. Desde las palabras que escuchó en la zarza ardiente, a las aguas del Mar Rojo divididas en un momento sorprendente. Pero la desobediencia pronto los alcanzaría tras la libertad. El becerro de oro y las serpientes abrasadoras causaron la adversidad. ¡Mira y vive! Se convirtió en el nuevo himno de la iglesia. Un llamado a la fe y al arrepentimiento, a la verdadera riqueza. Como Cristo entre los dos ladrones, Sansón derrotó a sus enemigos con sus fuertes gritos y canciones. Las piedras aplastaron a quienes dudaban, y los gigantes del pecado al suelo se desplomaban.
Pero un hombre, tras el corazón del Señor, tocó una diferente melodía, para luego caer víctima de la herida de Satanás, una gran agonía. Las leyes de Dios constantemente fueron ignoradas. Dios envió a Elías para revivar el amor de su nación amada. La reforma duró un poco tiempo, pero luego Israel se rebeló y los inocentes fueron apedreados sin haber cometido un error. Advertencia tras advertencia, Dios envió su verdad hasta que no quedó piedra sobre piedra. Esta fue su realidad. Daniel, el amado, recibió mucha luz para compartir. 70 semanas hasta que el Mesías habría de venir. Aunque llegó a la tierra, muchos no lo conocieron. Crucificaron al Hijo de Dios, mas no lo detuvieron. La tumba no lo pudo retener, pues al tercer día resucitó al vencer. Acabas de escuchar nuestro reciente programa. Si quieres escuchar más o ir a un episodio anterior, puedes encontrarnos en mensajeromaranata.com. Nos encantaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube, o si deseas, también puedes encontrarnos en Apple Podcast, Spotify o cualquiera que sea tu podcast favorito. Y si pudieras dejarnos tu comentario, sería maravilloso. Te invito a seguirnos en las redes sociales de Facebook e Instagram y por supuesto YouTube, donde puedes ver y escuchar este episodio. Búscanos como Mensajero Maranata y recuerda, si te gustó el contenido de este programa, puedes apoyar suscribiéndote y compartiéndolo con otros. Un agradecimiento especial a todos los demás miembros de este equipo. Una vez más, soy Jeffrey Vergara y están escuchando al Mensajero Maranata.